90.5. Hacemos radio. Sábados, en compañía con Hola Gente. Música, entretenimiento, entrevistas, sorteos. Hola Gente, en Ciudad FM 90.5. Muy bien, seguimos en la mañana de Hola Gente. Ya 14 grados, che, vamos a tener 23 grados de máxima para hoy, así que vamos a tener un día hermoso. Y mañana también 22 grados de máxima, y el lunes también va a ser un día, una semana bastante cálida. Bueno, tal lo habíamos prometido, les voy a leer todo lo que es porque yo no lo puedo recordar como como otros profesionales que son psicólogos, pediatras, todo lo que vos quieras. Claro, entonces tenemos a Susana Casoli, técnica en minoría y familia, trabaja en consejería de sexualidad y precaución, se dice, respuesta. No. Salud, hola, buenos días a toda la audiencia. Salud sexual, procreación responsable y VIH. Y VIH, muy bien. Susana, explica desde el principio qué es lo que haces, qué es lo que no haces, y vamos a ir haciéndote las preguntas correspondientes. Bueno, son temas muy importantes. Escuche bien, señora. Bueno, primero que nada, buenos días a toda la audiencia. Gracias. Buenos días, Oscar. Buenos días. A mi querida Leila, que ha sido mi alumna. Muy bien. Al chico de allá, que está dormido, pero no lo vamos a nombrar. Ah, el Agustín de Agustín Andrade. No lo vamos a nombrar, no lo vamos a nombrar. No lo vamos a Agustín Andrade, no lo vamos a nombrar, que salió anoche. Y una vez más, muy agradecida a la radio, a este espacio que siempre nos brinda para que podamos informar y aclarar algunas cuestiones y algunas dudas. El espacio de consejería en sexualidad y VIH hace más de 10 años que está funcionando en el hospital, y esto tiene que ver, la base es la sexualidad. La sexualidad que a veces está viciada de muchos mitos, viciada de mucha mala información. La sexualidad es algo que está en el ser humano, desde que nace hasta que muere. Pasando por diferentes procesos, niñez, pubertad, adultez. Pero la sexualidad tiene que ver cómo somos, cómo sentimos, lo que experimentamos. Entonces, a partir de muchas entrevistas y mucha gente que ha podido acudir al espacio, empezamos una vez acá a hablar sobre lo que era la menopausia y lo que le pasaba a la mujer. Vos hace 30 años atrás o 40 años atrás, la mujer empezaba la menopausia y teóricamente, por el proceso cultural, religioso, era una mujer que ya no servía más. Entonces se abandonaba, y actualmente una mujer con menopausia, pasado los 50, 60 años, tiene una sexualidad plena. Obviamente hay que tratarse, porque hay mujeres que tienen algún tipo de trastorno y hay que tratarse con su médico o su médica ginecólogo o ginecóloga. Pero esto tiene que ver con una apertura que abre esta cuestión del placer y el de reconocerse. Y con el tema de la juventud, con los adolescentes, desde el año 2010 la ley de ESI, que es Educación Sexual Integral, en todas las escuelas, tanto primarias, secundarias, a nivel estatal y a nivel privado. Entonces esto, bueno, Leila, que ha sido una de mis nenas, es hablar de la sexualidad, sí, pero desde lo afectivo, desde el amor, desde el cuidado, del respeto y ante todo del derecho. ¿El derecho a qué te referís? Los derechos que tienen las personas a no ser vulnerados. El derecho de las personas a decidir. Cuando a uno habla de los métodos anticonceptivos, habla de métodos anticonceptivos hormonales, que están las pastillas, inyecciones, implantes, del DIU, los preservativos, que es tan importante en este caso porque han aumentado muchísimo los casos de ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Acá en el Mendoza nosotros tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, que es una de las pioneras, que a partir de los 18 años tanto mujeres como hombres pueden llegar a un método anticonceptivo quirúrgico, que es la vasectomía en el caso del hombre y la ligadura tubaria en caso de las mujeres. Bien, ¿el hecho del acto sexual involuntario tiene placer? No, porque es un acto que no está con mi consentimiento. Es una violación a mi derecho. De la misma manera que pasa al hombre. Por ejemplo, yo tengo casos de chicos, te digo chicos, entre 17 y 22 años, que me consultan, porque a veces no tienen, y a veces no se habla del hombre, siempre se habla de la mujer.
Sí. No, en el hombre, digamos, el hombre para poder tener una relación sexual placentera tiene que tener una erección en su pene. A veces hay hombres que han tenido una dificultad o una relación sexual no consentida porque por esto, por la presión de los amigos, del machismo. Entonces, a veces los chicos se ven forzados a tener una relación sexual y después cuando relacionan el deseo, el placer con lo afectivo, tienen lo que se llama la eyaculación precoz. Es decir, tienen una erección, pero antes de penetrar, vaginal o analmente, eyaculan sin sentir placer. Entonces eso se llama en sexualidad disfunciones sexuales, que esto lo puede tener tanto un hombre como una mujer. Cuando esto está asociado a casos de abuso, de violación o una relación sexual forzada, es decir, que lo estamos viendo mucho, no existe el deseo. A ver, yo vengo acá un día sábado porque me gusta, porque siento placer, porque creo que es importante este espacio que nos dan al hospital. Pero si no sintiera placer y no sintiera deseo, sería para mí una obligación y no vendría con buena predisposición. Con el mismo carisma, bueno, esto es lo mismo en todos los aspectos de la vida. Y esto tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad me lleva a que yo la pueda experimentar de diferentes maneras. La sexualidad es no solamente la finalidad para algunas personas, es la pareja, la unión, tener hijos o hijas. Quizás para otras personas sea trabajar, viajar, disfrutar, y va por ese lado su deseo. Claro, porque vos fíjate que hoy en los días los chicos, lamentablemente digo, toman un poquito, se desvían de su mentalidad, de su hegemonía como ser humano, y se desvían al sexo directamente. No, y el tema, hablemos algo que está sucediendo en estos 10 últimos años, el tema de las drogas. Es lamentable. Ha cambiado mucho la sociedad. Sí. Vos sabés que yo escuché un tema de un ginecólogo que dijo que las chicas, al ver que, como vos dijiste, el hombre a veces está pasado de alcohol, no tiene erección. Claro. No le permite la erección. Porque afecta el sistema nervioso central. Exactamente. Y las chicas le echan Viagra en el Fernet. Claro. A ver, el Viagra, como tú a veces a los chicos cuando me preguntan, el Viagra, ¿qué te hace? Que vos tengas erecto el pene, pero no sientas placer. Claro. Entonces vos a veces, si lo tenés más de 2 o 3 horas, el pene erecto, lo único que vas a terminar en la guardia del hospital para que te hagan te hagan alguna práctica, porque es algo que no es normal. Entonces, claro, poner en el Fernet un veneno, claro, sí, terrible, sí. Eso. Y bueno, sí. Lo que pasa es que esto tiene que ver con, en vez de enseñarnos cosas positivas, la pandemia nos ha llevado a un estado de violencia, de falta de tolerancia, que yo pensé que esto iba a cambiar. Digo, después de la pandemia, que uno veía tan bonito, animales que nunca habían salido a nivel mundial, cosas tan preciosas, digo, a los seres humanos deben hacernos eco adentro y actuar de otra manera. Y vos te das cuenta en los diferentes ámbitos que todos nos movemos, es decir, yo en el hospital, doy clases en las escuelas, el grado de violencia, de soledad que se ha creado. Claro. Es decir, yo trabajo con niños y niñas de 13, 14 años, y cuando vos haces los talleres te das cuenta el grado de soledad que tiene, porque no es darle a tu hijo un teléfono, no es darle las zapatillas y todo lo demás, es darle escucha, decirle a tu hijo o a tu hija qué te pasa, conversar, salir juntos. Pero saquemos una foto cuando uno sale a cenar. Vas a los cafés, bares y demás. El chico está con el celular, toda la familia. Toda la familia está con el celular. Toda la familia. Es decir, ¿qué es la conversación? Es la anestesia. Claro. ¿Por qué no conversás? Y yo en este momento, en las escuelas que estoy, con el servicio de orientación, que son maravillosas las chicas, estamos tratando de abordar de qué manera podemos trabajar con la familia. ¿Y por qué nosotros llamamos familia? Porque yo no puedo ir a un colegio o tratar a una persona, decir a tu mamá, a tus padres. Porque hay chicos que están institucionalizados o viven con una tía o la abuela. Entonces uno habla de familia. Y la familia es aquellas personas que te dan el afecto, te dan la contención y te dan el amor. Tiene que ser un acompañamiento a la escuela, además. Exactamente. Porque vos ves que el chico está molestando, que antes los chicos, mis hijos cuando eran chicos, y seguramente vos también lo fuiste, y fuiste traviesa, andaban por las mesas macaneando, jugando con los chicos, y vos lo traías, lo sentabas y se volvían a ir. Ahora no, le dicen, toma, pim, listo, anestesia. No, aparte, vos antes, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del maestro, pero yo tenía un maestro que yo vivía preguntando,
y le dijo a mi papá, a mí me decía que yo no estaba, no era normal. Entonces yo iba y se lo decía a mi mamá maestra, decía, y bueno, te portarás mal, hasta que un día dije, no voy más a la escuela, iba a tercer grado de la escuela. Y a mí cada vez que me veía, no sé por qué, me mandaba al rincón y todos me hacían burla. Hasta que un día mi papá se enteró, que vos lo conocés, sí. Un 1.90 y pico. Sí, bien profundo. Y entonces el señor dijo que yo era una retrasada mental, que era tonta, así que yo tenía que ir a otra escuela. Mi papá, que no le dijo, casi... Es que... Y me cambiaron de escuela. Pero bueno, hubo una escucha activa. Por parte de mi madre, como docente, dijo, no, bueno, algo habrás hecho, pero de parte de mi padre hubo una escucha activa. Y hoy le agradecé, ¿no? Obviamente. Pero digo, en este momento, los chicos y las chicas, cuando expresan sus emociones, a veces, esta vorágine de, lamentablemente, la situación económica lleva a que la mamá, el papá o ese adulto responsable trabaje todo el día. Cuando el chico o la chica le dice, mirá lo que me estás pasando, y estoy cansada, no tengo tiempo. Y, a ver... Vos trajiste tu hijo o tu hija al mundo. Entonces, date el espacio de la escucha. Que lo necesitas. Andate a tomar una gaseosa, un mate a algún lado y charlá, míralo a la cara. ¿Se ha transformado la libertad en libertinaje? Libertinaje, total. Por más que vos me digas, yo a mis hijos y a mis hijas las he criado de esta manera y le he puesto estos valores. La calle es poderosa, ¿no? Los pares son poderosos, es decir, yo le puedo decir a mi hija o a mi hijo, no hagas esto, no robes, pero, si no robas, qué tonto, no digo otras palabras porque sí. Estoy en radio. Qué boludo decir. Sí. No, de todo le dicen, de todo. Y las chicas se ven forzadas a veces a tener una relación precoz, porque las demás le dicen, que sos tonta, cómo no vas a tener, tenés 16 años. Y yo como siempre les digo, ese momento tan íntimo, tan sagrado como es una relación sexual... debe hacerse cuando uno realmente lo hay sienta. Hay pasión, amor. Y aparte también acompañada por el deseo y a la edad que uno quiera. 20, 25. Yo he tenido alumnas y alumnos que han dejado de ser y han venido a los 25 años a decir, Susana, voy a tener por primera vez cómo hago, qué esto, que tengo miedo y todo lo demás. Cuando uno obliga a alguien, yo siempre le digo esto a los chicos, yo manejo auto, pero yo no estoy capacitada para manejar un colectivo en plena montaña. Claro, exactamente. Es decir, que yo tenga el conocimiento, que es a veces, ese es el miedo de la familia, por eso nosotros antes en la ESI siempre se hace charlas con la familia para explicar qué es. Porque piensan la familia que se le va a explicar cualquier cosa o cómo tener relaciones sexuales, y entonces tergiversan todo. Entonces, digo, que uno tenga información no habilita a la utilización, sino es tener la información. Claro, porque hoy las chicas lo ven como normal. Se conoce con un chico y a las 3 horas están en la cama. No, y lamentablemente las redes, que ustedes, la gente joven, sí. Esta cuestión, sí. La necesidad, ¿viste la soledad? Sí. Lo que pasó en pandemia, bueno, la cantidad, si uno ve el observatorio de femicidios en Argentina, creció muchísimo porque la gente conocía a mucha gente que no era la que decía ser en las páginas o en los perfiles de Instagram o Facebook, y lamentablemente no solamente fueron asesinadas brutalmente mujeres, sino también hombres. Los hombres con esta cuestión claro. de este machismo que hay. El machismo cae en manos de esta. Bueno, los hombres a veces la sacan sí. barata porque son las viudas negras que los drogan, les roban sí. todo y chao. Pero las mujeres con esta cuestión de su que no tiene que no las mujeres no tenemos tanta fuerza y demás, somos primero violadas y después asesinadas brutalmente. Sí, exactamente. Claro. ¿Y qué lleva eso el ser humano? ¿A qué lo lleva? Y eso, ¿cómo lo lleva? Y eso es una perversión. Eso es una perversión y aparte yo siempre digo... ¿Nace o lo contrae después? Eso es tener la cabeza, no sé. Y eso yo en ese campo no me meto porque no soy psicóloga, pero eso es muy bueno para tratarlo con una psicóloga porque esto es la distorsión de lo que estábamos hablando, el tema del placer. Hay una distorsión. La persona que es un violador, no le importa a quién viola. Si la viola a ella, a vos, a una nena, a un bebé que ha pasado, que claro. sí, un mismo sí. padre ha violado sí. y matado a su bebé 3 meses. Entonces, esto tiene que ver con un grado de lo que es una distorsión de lo que es el placer. Y esto es una parafilia, es decir, hay una distorsión del deseo. Yo gozo viéndote sufrir a vos. Yo lo gozo. Mirá. Pero para eso lo mejor es tenés en el hospital los equipos de salud mental y el PPMI, que son el grupo de maltrato y el salud mental, que hay un equipo de psicólogos y psicólogas muy grande,
para hablar este tema con más esta autoridad que la mía. Sí, voy a traer a mi hija, fíjate vos que soy fanático porque ella trabaja en el PPM de Junín. Claro, exacto. Es licenciada en asistencia social, así que... Pero por eso digo, ¿qué es mejor eso? Claro. Recién, Susana, dijiste vos, la familia educa, le propone a la hija cierta forma, las reglas de la vida en la comunidad, pero la calle yo digo que es poderosa. Porque vos mismo lo mencionaste en un momento, dijiste, pero dale, boluda, ¿cómo te vas a perder esta posibilidad? Cero, vos no sabes lo lindo que es. Y lamentablemente la mentalidad de los chicos, ya hablo hombre como mujer, en lugar de acatar lo que el padre le dijo, el cuidado, la madre le dijo, el cuidado de tener, y se le hubiese caso a la Leila, que es mi amiga. Bueno, pero eso tiene que ver con la autoestima. También. Tiene que ver con la autoestima, sí. Cómo te percibís vos. Porque si yo en mi casa recibo todos los días, sí, yo tengo todos los valores, yo tengo todo lo que tengo que tener, pero tú en mi casa, mira, me saqué un 6. Pero no te da la cabeza, vos sos retrasado o retrasada, vos sos tonto. Lo único que tenés que hacer es estudiar. Y yo recibo todos los días ese maltrato. O con el tema de violencia que estamos hablando. Cuando una persona es violenta, es porque ve a ese adulto realizando ese acto de violencia. Entonces yo después en mis parejas voy a reflejarlo eso. O voy a ser violento con mi pareja, o voy a hacer todo lo contrario. O alguien va a ser violento conmigo y me va... Porque es algo que uno lo tiene, lo ha visto diariamente, lo ha visto desde chico. Entonces por eso cuando a veces en el espacio de la consejería, más allá de hablar y asesorar sobre métodos anticonceptivos, a veces cuando llegan casos de violencia, que nosotros lo derivamos a desarrollo social, que está la oficina de violencia, las mujeres a veces no se dan cuenta que cuando... O los hombres, porque hay muchos hombres que son violentados por mujeres. Sí. Nada más que les da vergüenza, a veces los tenés que acompañar a la fiscalía. Por el machismo nos da vergüenza. Claro, sí. No, pero también las instituciones, porque a veces cuando llegan a alguna institución, a la policía, a la fiscalía, maricón, que no te la aguantás. A ver, vos no sabés. Para eso es importante la escucha activa. Y para eso es importante que las personas que trabajamos en las diferentes instituciones hagamos muchas actualizaciones. Bueno, ahora se obligó a las instituciones a la ley Micaela. Ajá. Que es importante para saber los casos de abuso, los casos de violencia, el maltrato institucional. Si yo entro a una institución, yo debo ser atendida con dignidad, con respeto y ante todo con la confidencialidad. Nosotros, además, en el espacio de la consejería, hacemos lo que es IVIL, que es interrupción voluntaria del embarazo y interrupción legal del embarazo. Bueno, es informal. De eso te iba a preguntar justamente, Susi, que el tema que las chicas lo hacen porque saben que después interrumpen el parto, o sea, abortan. Entonces, interrumpir, sí, nosotros interrumpir. No utilizamos la palabra abortar. Que, interrumpir. Claro, que reza, pero interrumpir el embarazo, entonces, sí. ¿Para qué lo hicieron? No controlan su... Porque la mujer tiene su estado, tiene sus días... hay pastillas que pueden tomar, a ver, cuidarse. En la experiencia que lo hacen como gracia, lo que me refiero. No. ¿Puedo decir que no? No. Entonces, ¿por qué quedan embarazadas? A veces, son obligadas por la pareja a tener relaciones sexuales y no cuidarse. A veces las mujeres no reciben la información adecuada, por ejemplo. Han venido mujeres con bebés de 5 o 6 meses con gestas previas, es decir, con un bebé de 5 o 6 meses y que han recibido la información que mientras que dan el pecho una mujer no queda embarazada. La mujer, yo siempre les aclaro, sí. Y cuando hago las charlas, una mujer al otro día que parió, sea por cesárea o por parto natural, ya está ovulando. Ovulando significa que la mujer está fértil. Si tiene relaciones sexuales, puede quedar embarazada. Sí, sí, entonces sí. Hay mujeres, antiguamente, si vamos a la época de tu abuela, sí. O a la época de mi mamá, uno paría, es decir, tenía su bebé, y capaz que por esta cuestión del cuerpo, de la preocupación, estaban un año sin tener relaciones sexuales. Claro. No, además, de hecho, tenías la cuarentena. Claro. La famosa cuarentena que son 40 días en donde vos no podés. Sí, yo hasta 4 días aguanto. Claro. Bueno, pero estaba permitido. Bueno, che, a los Carlos lo vimos con. Bueno, no importa, porque yo estoy en cuarentena. ¿Me entendés? Claro. Hasta eso se permite. Sí. O con la menopausia. Hasta eso se permite que el hombre pueda tener otras mujeres, porque yo ya no sirvo. Porque nos metieron en la cabeza que la mujer si es fértil, es decir, si menstrua. Y no, la mujer sigue siendo mujer y el hombre sigue siendo hombre. Porque vos también tenés hombres que pasan por lo que se llama andropausia. Claro. Que en vez de tener
una efectividad de relaciones sexuales o de erecciones de, ponele, 3 por día, capaz que quizás pasan a 1. Y esto no significa que no seas, que no sigas siendo hombre. ¿A qué edad entra la andropausia? Eso depende, porque es como la menopausia. Vos tenés menopausias y andropausias precoces. Esto puede ser por una cuestión fisiológica, biológica, que tengas algún problema de salud, o también por cuestiones de ansiedad, de estrés, si estás con algún tipo de medicamento que puede causar esto. Por esto es tan importante asesorarse, informarse, y ver. Porque, por ejemplo, si hacemos, sería tan muy bueno que Leila lo hiciera, una encuesta en pandemia, ¿cuántas personas se aparecía su deseo sexual? Vos tenías más miedo de contagiarte COVID, claro, que sí, pensar que podías estar con alguien. Claro. Entonces el deseo sexual, en un 60% pasó de personas, pasó a un cuarto, quinto lugar. Es decir, tenías lugar, más miedo. Tenías que llegar a tu casa, desinfectar la mercadería, limpiar los pisos, cambiarte la ropa. Bla, bla, bla. El estrés que pasaron, a ver, yo hablo de mis compañeros y mis compañeras en el hospital. Cuando no se sabía, que decían que se contagiaba por todo lo que tocaba. Imagínate. Las pobres chicas, madres, que yo siempre admiro esas cosas, tanto enfermeras como médicas, se bañaban antes de irse. Se iban con su cabello mojado, se bañaban al llegar a su casa, se cambiaban la ropa. El hombre es fácil, se baña en 2 segundos y sale. Claro. Pero el estrés que pasás, encima llegas a tu casa, hacer la comida, estás con tus hijos, ¿a dónde aparece el deseo? ¿A dónde aparece el placer? El placer sexual agresivo. Perdón. Y con la preocupación de que no sabían en qué momento iban a contagiar a la misma familia. No. Debe haber sido. No, ha sido. La verdad, para. A ver, hay que sacarle el sombrero a salud. Yo hablo por mi hospital. Cuando hablamos ayer, todo cambió y todo se tuvo que poner así, que fue una locura. Bueno, lo que hicieron la gestión de la doctora Coparoni y el doctor José María Llaver fue extraordinario. Esto de crear una terapia intensiva en el hospital, que se hizo, claro, ante la presión del COVID, porque no daban abasto los demás hospitales. Entonces, por eso digo, a veces cuando se habla o se critica de afuera, hay que estar adentro. Todo cómo se trabajó, el equipo de laboratorio, el equipo de rayos, la guardia, cómo estaban involucrados los diferentes sectores, desde los chicos de seguridad, la gente de limpieza, los administrativos. Es decir, fue mucho la presión. Claro. Leila, voy a preguntar sobre el ligamento de trompa, ¿verdad? Sí, primero que nada preguntarte, bueno, de los años que ella me conoce, la generación de ahora, ¿cómo está? ¿Más pervertida? Cuando va la hora de preguntarte algo de educación. No, perversión no hay. O con el mismo respeto. No, si yo te hablo desde la época que yo empecé, en el año 2001, sí, en la hermosa chipiquera de Santa María de Oro, que tengo chicos ahora de 35, 36 años y te saludan con el mismo cariño, hasta te hacen preguntas, y hay algunos que son grandotones, ya con profesionales, padres y demás. A las generaciones actuales, realmente, lamentablemente, acceden tanto a la cuestión de internet, a la información, que no tienen información, tienen una deformación. Entonces, cuando vas a dar las charlas, si no tenían la calidad de ustedes en preguntar, en escuchar, sí, en los talleres vivenciales que hacíamos. Entonces, ahora ellos creen que se las saben todas. Y lamentablemente... ¿A eso se llama deformación? Claro, hay una para no utilizar otro término más difícil, pero vos no tenés... si vos googleás algo, vos tenés dudas. Yo siempre digo, no googleen, pregunten a la persona. Sí, es verdad. Entonces, sobre las relaciones sexuales, cómo tener relaciones sexuales y todo lo más, te van a aparecer información de cualquier tipo. Y los chicos y las chicas están utilizando mucho la pornografía. Entonces, se creen que una relación sexual es eso. Y yo, como le digo, eso es una fantasía. Como la película de, que yo siempre les digo, Rápido y Furioso, que es la única que me acuerdo. Sí. ¿Vuelan los autos? No vuelan los autos. Entonces, la pornografía es una fantasía para que ustedes se hagan adictos, para que compren, para que bajen y demás. Es decir, no existe eso. En el momento de la intimidad es lo que la persona quiere, lo que la persona desea, y en cuatro paredes yo habilito a la otra persona para hacer algo que a mí me cause placer. Porque no, claro, todas las actividades sexuales, sí, a la otra persona le puede causar placer. El sexo
de agresión con el sexo dulce. Agresión me refiero a que muchas chicas, yo le escuché la vez pasada una conversación de unas chicas sin querer, estaban en una mesa al lado mío, y dice, a mí me encanta que me pegue, que me castigue, que me haga sentir mujer agrediéndome mientras me hace el sexo. La otra decía, no, a mí me gusta la pasión dulce. Esa, eso pertenece, eso a lo que vamos, eso pertenece a la intimidad. Ahora, si vos, tanto un hombre como una mujer, en un momento de intimidad, en un momento de éxtasis, de placer, vos decís, me gusta que me haga, que me peguen unos chirlos o que me digan palabras subidas de tono, eso es un consenso, ¿sí? Es decir, esto es un acuerdo que se da entre las partes. Porque si yo digo, me gusta que me hagan, no lo vamos a hacer acá, ciertas prácticas sexuales en las cuales hay un riesgo de vida, ¿sí? Sí. Y la otra persona en ese momento de ofuscación, de sexualidad, de exaltación, se le va la mano, puede matar a una persona. Tanto un hombre, una mujer, como una mujer, un hombre. O, sí, sí. O estamos también hablando de las prácticas sexuales entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y hombres y mujeres. ¿Sí? O las famosas, claro. Perdón, o las famosas películas esas como la de 365 días de 365 días, la de Grey, todas esas películas que fueron furor. Claro. Porque claro, la gente se volvía loca pensando que lo que ves en la película va a ser la realidad, y yo creo que no debe ser así, Susana. No, no, es una locura. Claro, por eso. Entonces, por eso digo que esto tiene que ver con los acuerdos, los preacuerdos que yo tengo con la otra persona. Y por eso, cuando hablamos de relaciones sexuales, tomamos todo el abanico. Las relaciones con los hombres con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, y cualquier práctica sexual que yo diga sí, y que yo tenga un acuerdo. Hay personas que les encanta en el momento de la intimidad que le digan palabras dulces, que le digan, y hay otras personas que no. Claro, pero yo, por eso hay un acuerdo. Tiene que ser como un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo previo, porque si no, esto pasa a ser una violencia de género. Claro, se están haciendo muchas interrupciones de embarazo. Hay veces que son indeseados, se hizo en un momento que uno estaba alcoholizado, un poquito pasado de sí mismo. Entonces llegan las chicas al hospital, hay muchos de esos casos. No, no hay un rango etario, no es que sean niñas. Hay mujeres de 30, 35, 40 años, claro, que la situación económica, que el método anticonceptivo falló, entonces no hay una estadística, un promedio, pero por ejemplo sí te puedo decir que en el hospital se respeta la ley, y lo voy a leer porque yo las leyes no soy muy buena, que es la ley 27610, que es la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo. Esto quiere decir que nosotros como Estado tenemos 10 días de corrido para dar cumplimiento al proceso. Y esto también tiene que ver con las mutuales. Pues las mutuales, desde el Programa Provincial de Salud y Procreación Responsable, tenés un 0800, que yo te lo acabo de dejar, este 0800, que vos llamás ahí a ese 0800 y te dan. Si vos tenés mutual, te derivan a los diferentes sanatorios o clínicas. Y si no tenés mutual, te deriva a los diferentes efectores públicos. Y, por ejemplo, se respeta y se escucha. Por eso la consejería es un espacio de escucha activa. Nosotros coordinamos rápidamente el servicio de laboratorio y ecografía para que no haya demora, por las dudas, que no llegara a las 14 semanas. En los hospitales, nosotros la práctica se puede hacer hasta las 14 semanas. Después de las 14 semanas, si la mujer, por voluntad y decisión propia, desea continuar con la interrupción, se pasa a otros efectores. ¿Tiene que ser mayor de edad? No, a partir de los 16 años, pero en caso de violación, nosotros tenemos un protocolo especial de que se debe hacer la denuncia policial y se deriva al efector correspondiente. ¿Cuándo es el momento oportuno para hacer la interrupción? Antes de las 14 semanas en cualquiera de los hospitales regionales. Y pasadas las 14 semanas se deriva a otros efectores de mayor complejidad. Este es 0800-222-3444, 0800-222-3444.
34, 44, ¿a dónde te conduce? Yo, por ejemplo, quiero hacerme una interrupción del embarazo, yo llamo, me piden mi nombre, me piden solamente el nombre, no el apellido, me piden dónde vivo y me derivan al efector más cercano. Y esto está totalmente confidencial. Lo que te decía, en el mes de abril vinieron 6 mujeres para interrupción del embarazo. Yo le hago las entrevistas y si yo veo algo que me hace ruido, yo las derivo automáticamente al equipo de salud mental, al psicólogo, a la psicóloga, porque veo que la mujer puede estar presionada por un familiar para hacerse la práctica. Y por ejemplo, de esas 6 mujeres, 5 decidieron continuar con el embarazo y solamente una. Lo que te estoy hablando es de la libertad que no, a veces debido a presiones de algunos de algunas personas o de algunos equipos de salud dentro del hospital, presionan a las mujeres vulnerando su derecho a decidir. Nosotros en el espacio de la consejería, y en eso debo decir que tengo el apoyo incondicional del equipo directivo del hospital, nadie obliga a nadie a hacer nada que no quiera. Porque claro, yo estaría... Por supuesto. Pero esto también tiene que ver con el tema de VIH. En el tema de VIH, a veces se ha tenido que denunciar algún servicio antes. Te estoy hablando hace 15 años atrás, porque ponían aislado, SIDA. No, es una persona que tiene VIH. Y se tiene que resguardar la confidencialidad, la intimidad. Por eso el hospital... ¿Pero es peligroso eso? No, para nada. Pero lo que te quiero decir, el hospital... como ente público de salud, tiene que hacer validar las leyes vigentes, sí. La ley de VIH y actualmente con la modificación del 1 de julio que entra hepatitis B y C, tuberculosis, que no puede ser una persona discriminada por tener estas ITS o estas infecciones para entrar a trabajar, para continuar con un cargo, para ascender... Y te tienen que pedir para el análisis de VIH o de hepatitis B y C o otras ITS, te tienen que pedir un consentimiento. Yo a mí no me pueden ir a hacer, que las chicas lo saben, el análisis sin que yo consienta que me hagan el análisis. Ni para entrar a una institución, ni para entrar a un asilo de ancianos, por ejemplo. Sí. O si yo quiero en la escuela ir a un cargo directivo. Yo tengo que consentir. Bueno, la ley esta que se modificó ahora en julio, ¿sí? Habla sobre esto, que es tan importante. Es una vulneración de los derechos. Esto tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, ¿qué me importa lo que vos haces en tu intimidad? ¿Qué me importa con quién estás? Si soy una persona cuidadosa, voy a tener, si yo tengo VIH, puedo tomar agua con vos, puedo tomar un mate con vos. El tema del VIH se transmite por relaciones sexuales sin uso de preservativo. Y en una mujer embarazada, la mujer embarazada que no sabe y nunca se ha hecho una analítica, debe hacerse por lo menos 3 analíticas durante los 9 meses, 3 veces durante el embarazo para saber que no tenga VIH. Y si tiene VIH, automáticamente, tanto el Estado como si tuviera una mutual, se le entrega un medicamento para que en el momento del parto no sea un parto por parto natural, sino por cesárea, y esa mujer no puede dar la leche maternizada porque es otra vía de transmisión. ¿El VIH se transmite solamente por actos sexuales? Por relaciones sexuales, el uso compartido de jeringas, cuando una persona hace drogas, se pica, sangre directa, ¿sí? Sí. Los bancos de sangre es imposible, en el año 84, 85, cuando empezó esta enfermedad que no se conocía, era a través de los bancos de sangre, pero actualmente los bancos de sangre tienen la sangre guardada 6 meses haciéndose los estudios. ¿Por qué digo 6 meses? Porque a los 45 días, lo que se llama periodo ventana en cualquier tipo de ITS, como sífilis, hepatitis B y C y VIH. Qué bárbaro, qué tema lindo. Mira, para tratar, ¿no? Qué lástima que el tiempo es tirano, sí, en radio, che. Lo único que... Y me llegó tarde la... que... No, estaban con... Tenés razón, yo la voy a defender. No, bueno, teníamos que llenar el programa. Tienes razón, yo la voy a defender. No la defendás. Alberto, sí. Me dice excusa, regálame un colchón. Susana, por último, yo te hago la última pregunta. Ahora, en este nuevo contexto de los nuevos cambios de ley y todo, ¿uno se puede ir a ligar las trompas teniendo un solo hijo y siendo joven a mi edad? Un ejemplo. Sin tener hijos, tenés el derecho. Sin tener hijos. Sin ¿Y tener con un eso, solo hijo? Tenés el derecho.
de hacerte la ligadura como la vasectomía. Nosotros este año empezamos a hacer vasectomía porque las hace el doctor José María Llaver, que es el gerente asistencial. Porque también tenés que reunir unas condiciones, es decir, claro, tenés que tener una empatía, tenés que saber explicarle a un hombre, porque los hombres, a mí me ha asombrado que hemos tenido, el doctor Llaver ha hecho 7 vasectomías. Porque los hombres, bueno, en este espacio de la consejería, vos le explicás que no van a tener problema, que no van a tener problema con su erección, con su deseo. Porque, a ver, el hombre, claro, su virilidad está en su pene. Claro. Es así. Entonces, el hombre dice, me van a hacer la vasectomía y yo no voy a tener más eyaculación, no voy a... Todo lo contrario, el deseo está porque vos lográs relajarte, porque no vas a tener hijos. Obviamente, se le explica, que el doctor Javier explica con mucha paciencia, que vos, desde el hecho de la operación, por 3 meses no podés tener relaciones sexuales sin preservativo, porque en el conducto por donde el hombre orina, claro, quedan esperma. Entonces, a los 3 meses, aquellas personas que se han operado deben hacerse un análisis que se llama espermograma. Entonces, ahí para saber si todavía quedan esperma, porque la virilidad y la potencia y la vida que tienen los espermas es inacabable. Obviamente hay hombres que eyaculan pero no tienen esperma, porque claro, siempre nos adosan a las mujeres, no puedo tener hijo culpa de ella, y a veces es el hombre que no tiene esperma, claro, o tienen espermas que se llaman lentos, sí, que en vez de hacer rápido el camino se van y bailan. Como claro, el chico que está hasta allá, que está baila y rosquea un poco. No, sí, baila y rosquea y se duerme así. Claro, y se duerme así. No se da cuenta que es él, mira. Que es él. Se hace el Jota. Está bueno que explique el tema de la vasectomía, porque sí, siempre la mujer es la que... No, sí, vos te tenés que cuidar. Vos ligate las trompas para no tener más hijos. No, aparte la vasectomía... No, bueno, eso también. A ver, ahí la vasectomía, ¿sabés en cuánto se hace? 15 minutos a 20 minutos, porque es con una anestesia local... Porque el hombre después se puede ir, tiene que tener un día de cuidado, 2 días de cuidado, es decir, de no hacer fuerza. Sí. Cambio, la mujer tiene que tener un día de internación, después todo lo siempre que... Siempre la mujer. Claro, pero digo, pero estamos hablando, yo siempre digo, la única diferencia entre un hombre y una mujer son sus genitales. Después el deseo, el trabajo, la pasión, es lo mismo. ¿Seguro? Si somos seres humanos iguales. Pero siempre nos han hecho esta barrera, esta... Y no, nosotros somos exactamente iguales. En el caso de la vasectomía, esto se puede hacer, si no tenés mutual, en cualquier hospital. Y si tenés mutual, en este 0800 sí, también te indica... Ya lo vamos a decir después en otro programa. ¿Qué lugares y qué hospital, qué clínicas privadas hacen vasectomía? 0800-222... 3444. Las dos últimas. Esa es la línea de la línea directa de salud sexual y procreación responsable. Acá me preguntan un oyente por WhatsApp que qué día atendés, cuándo es, en la mañana, en la tarde. Qué bueno. Es de lunes a viernes. No lo hemos dicho. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 13. Es totalmente voluntario, gratuito, espontáneo. Todo. Sí, es todo gratuito. Sí. Totalmente espontáneo, es decir, no se tienen que anotar. Directamente van al espacio de la consejería. Y los días miércoles atiendo de 10 de la mañana a 15 horas. O sea, es un horario diferente. Solamente el día miércoles atiendo de 10 a 15. Igualmente en las redes están puestos los horarios. Y el día miércoles, me has hecho acordar, Oscar, funciona el CEPAC, que es el Centro de Testeo Rápido de VIH. Cualquier persona, a partir de los 14 años, puede ir a hacerse el análisis de VIH. Mira qué bueno. Qué importante. ¿Por qué nosotros pedimos el documento? Porque yo, aunque una persona firme el consentimiento, yo tengo que tener el documento. Por eso se pide el documento. Claro. Y es aparte, todas las personas que me conocen, llevo hace 20 años trabajando sí, en el tema de VIH, es totalmente confidencial. Y es una práctica que en laboratorio se sabe cómo se trabaja, y realmente las chicas trabajan muy bien, respetando mucho el grado de confidencialidad. Y los días miércoles funciona el CEPAC. Lo que pasa es que ahora yo estoy de licencia hasta el 9 de agosto. Ah, muy bien. Hay vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Ahora me entro en vacaciones. Después del 9 de agosto la pueden ir a visitar. Y la verdad que vayan con toda la confianza, porque siempre atiende y atiende muy bien. Yo he ido cuando nos la hemos necesitado y siempre ha estado.
Yo terminaría esta charla diciendo: Dios hizo la mujer, no descansó nunca, hizo el hombre y descansó. No, tú para mí no, porque hay hombres, no, porque hay hombres, porque hay hombres que tienen una sensibilidad y son tan hermosos, nada más que les enseñaron a ustedes a ser duro, a que la figura machista, a que ustedes no pueden hacer nada. El hombre no puede echar la cabeza. Claro, nunca. Y la emocionalidad y la contemplación que tiene un hombre es muy amorosa. Y la mujer también tiene que dejar este espacio para que el hombre pueda decirle alguna cosa bonita, expresar su amor. Para mí es una conjunción de sentimientos. Y acá hablo de personas, y hablo de personas y hablo de sentimientos. Y no pongo género. Hablo de que las personas son maravillosas, que puedan expresar su amor. Y que yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie. Bueno, Susi, qué importante Susi, el tema. Dios mío. Necesitamos otra charla más con vos. Sí, muchas charlas más. No, pero aparte, qué fácil que entrevistarla porque habla ella sola nada más. Ay, me encanta hablar. Imagínate, llegó jodiendo. Se va jodiendo. Yo le hice una pregunta. Si van a visitarla al hospital, les cuento que se tienen que tomar un pequeño de su tiempo para poder hablar tranquilamente con ella. Claro, y aparte no hay. Pero no más hay, lento. Que, no, y aparte otra cosa. Yo no tengo tiempo en la consejería. Si en la consejería, si hay una persona que se pone a llorar o que me explica, hay mujeres que nunca han tenido 4 o 5 hijos y nunca han tenido un orgasmo, no saben lo que es un orgasmo, no saben lo que es el placer, no conoce sus genitales. El hombre, por una cuestión de naturaleza, vos vas, orinás, te ves tu pene. Bueno, la mujer no ve su vulva. Entonces yo a veces puedo estar con una persona una hora y media, y si yo veo algún signo de alarma, automáticamente trabajo con los diferentes equipos. Si no hay orgasmo, no hay placer. Y si no hay orgasmo, no hay placer, mi querido Oscar. Ah, mira vos. En el hombre también. Me acerco acá porque me dijiste que me tengo que acercar. Sí. Entonces, palabra... La voz tuya es bastante en importante esta palabra, que se escucha en cualquier lugar. En esta palabra, digo, sí, si no hay orgasmo, no hay placer. El placer no tiene que ver con la genitalidad, es decir, con nuestros genitales, no. Pecho, cola, pene, vagina. Tiene que ver con esta forma que yo tengo de hablar, esta forma que tengo de mirar, que tengo de tocar, que tengo de oler a la otra persona. Esta cuestión de hablar, yo no te voy a venir y decir, Oscar, ¿cómo andás? Yo te voy a hablar de una manera, con una música agradable. Claro, como la que está poniendo el técnico, está distraído. El técnico está dando importancia. Hay que hacer... Técnico. Escuche lo que está diciendo la doctora, la señorita. Hay que tener, viste, cuando vos decís un clima, vos sos un gran anfitrión y vos sos paisano. Vos cuando vas a recibir en tu casa, vos preparás la mesa, vas, sabés dónde comprar la comida, la carne, la verdura y todo lo demás. Preparás el ambiente para recibir a la gente. La sexualidad es lo mismo, es preparar el momento, no es en cualquier momento. Claro. Esto de darme el tiempo. ¿El lugar influye? El lugar influye. A veces los chicos, por una cuestión, chicos digo, no tan chicos, por una cuestión económica, a veces que en el auto, que en el poli, que es re peligroso. Claro. Y a veces ahí no hay momentos de colocar el preservativo. Claro. Y yo con el preservativo tengo que saber que primero en el hospital se dan los preservativos. Están a la entrada del hospital. En el espacio de la consejería se entregan preservativos y lubricantes, porque a veces cuando una mujer está en estado de menopausia o está tomando métodos hormonales, ahí se queda vaginal, entonces al penetrar duele. Entonces, lubricantes, si no los lubricantes podés comprarlos en la farmacia, pero en el estado te lo dan. Y nosotros nunca paramos en el tema de pandemia, nunca se dejó de entregar ni métodos anticonceptivos, ni preservativos, ni lubricantes, nunca se dejó de entregar. Los novios lo hacen en cualquier lugar. Pero el matrimonio, cuando vos decís hagámoslo en la cocina, hagámoslo en el baño, hagámoslo, rehusan las mujeres. ¿Por qué? Y porque a veces uno no sabe cómo seducir, porque a veces las mujeres de cierta edad, y no cierta edad, porque tienen este concepto de que hay cosas que las mujeres no hacen porque lo hacen las otras. ¿Me entendés? Por no decir un término. Entonces a veces vos a una mujer le decís el sexo oral. No, yo esas cosas no quiero saber nada. Masturbación. No. Y son cosas que son parte de lo que es la sexualidad. El hombre, ¿por qué disfruta tanto? Porque conoce su cuerpo. La mujer, cuando empieza a conocer su cuerpo, se da cuenta todo lo que perdió y todo lo que puede disfrutar. Claro, la verdad. No, lo primero que dice... ¿por qué no me llevaba un reservado?
No. Reservado, ¿eh? Si en tu casa podés crear el clima, podés poner, bajar las luces, poner música, un buen vino, un trago, una comida, una cosita así, te hago unos masajes. Y aparte también la sexualidad no tiene que ver con el acto de penetración. Yo puedo tener con mi pareja, abrazarla, hacerle masaje, escuchar un buen tema. Y eso es un acto de sexualidad. También. Eso es placer, eso es sensualidad. No hace falta que tengas que estar haciendo el acto sexual. Exacto. Ah, claro, claro. Porque hay previa. No solamente es el acto sexual, se puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, no, esa ha ido a mis espacios. Bueno, me van a dar clase a mí ahora. Che, la ropa íntima de la mujer ayuda a la sexualidad. A veces hay parejas que tienen ese consenso, que le gusta que la mujer o el hombre se vista de manera diferente, no solamente la mujer con diferentes disfraces, también el hombre invierte, y el hombre vos lo vas a ver a Oscar Mila con un guardapolvito. Habría que ser el enfermero con la copia y una habitación como la que tienen en la película de Grey, que un día me disfracé de Adán. Sí. Y me dijo mi señora, le dije, ¿qué estás haciendo? Me disfracé de Adán. Hubieras planchado el traje, guacho. No, pero digo, acá, en lo que es la sexualidad, tenemos que usar la imaginación, la creatividad, la fantasía. Son cosas importantes. Y eso se adquiere relajándonos, sabiendo qué nos gusta, qué no nos gusta. Y esa es la única manera de poder llegar al placer conjunto. Entonces, yo por eso digo, en cuatro paredes, yo con mi pareja hago todo lo que me hace feliz. Nadie me puede obligar a hacer nada de lo que yo no quiero hacer. Ya para terminar, seguramente, las películas pornográficas no ayudan a nada. Distorsionan el deseo y el acto sexual. Muchas veces ven una pornografía y te das cuenta que vos decís, esto no lo puede hacer un ser humano. No, y aparte es una fantasía, es como digo, volvemos a, yo no me acuerdo mucho, pero auto fantástico, o existe, no existe, rápido y furioso, vuelan los autos, no vuelan. La pornografía te lleva a eso, es como las películas que son de horror, de terror. Yo no las veo porque a mí no me gusta, porque me da miedo, pero digo, existe todo eso, los que ven películas de horror o de terror, ¿existe? No. Vale. Esto necesita, porque acordate que hay aplicaciones que se venden. Claro. Y que se instalan en el teléfono, y después tenés una tarjeta que te hace la madre o el padre, después se quieren morir cuando te llega $30 ahora con el precio del dólar. ¿La ansiedad del hombre y la mujer al hacer el sexo influye? Cuando una persona está con mucha ansiedad, en el caso del hombre, que no tengo erección, le cuesta, entonces no va a tener una erección. Y la ansiedad en conjunto con el estrés lleva a que a veces uno no alcance el clímax, que es este, digamos, el desenlace final del deseo sexual. ¿El clímax tiene que ser paralelo? No, siempre la mujer a veces tarda mucho más en poder tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque el hombre rápidamente adquiere su erección, y cuando tiene su erección rápidamente puede llegar a eyacular. La mujer tarda, entonces a veces el hombre debe esperar un poco más, por eso siempre es bueno el tema de los juegos sexuales, lo previo, esto de hablar dulcemente, de conversar, de tener esos momentos cálidos. Es un momento, es como yo te decía a vos, sos un muy buen anfitrión en tu casa, lo sé por tu hija Sole, pero de la comida, del beber, bueno, y los paisanos somos así, ¿sí? Esta cuestión, bueno, la sexualidad, hacete esta imaginación de atender, de crear, del masaje, del perfume, del saumerio, qué sé yo. Bueno, yo le digo a mi señora, juguemos a los juegos sexuales, juguemos al truco, a la dama, y no me entiende. Bueno, Susana, la verdad que charlaría, vamos a charlar dentro de dos sábados, tres, acordate de la traemos sí, de nuevo. Sí, quiero programar una cita. Porque es una charla que yo no me la esperaba, yo siempre le decía a mi hija, ¿quién busco para que dé charla sexual? A la Susana Casoli. Le digo, la tengo a una Bueno, la Sole me quiere. Con la Sole somos amigas, con Dani también. Me lo dijeron varias personas. Susana se hace querer en todos lados. Carolina Fernández me dijo lo mismo. La Caro, pobre, que muchos días, durante un año le dije Carolina Martínez, porque yo conocía a su abuelo. Claro. Pobre, Carolina Fernández. Bueno, Carolina también. Bueno, yo te vamos a mandar esta nota, te la vamos a mandar por WhatsApp después cuando se estrena mañana, ¿no? Si se despierta. Mañana a las 8 de la tarde. A las 20.
Sí, se lo manda a Susana después del WhatsApp. Bueno, ella lo puede ver por Facebook. Si te despertás, Agustín. No, si estoy despierto. Dar a seque de nuevo, guacho. Bueno, muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Muy linda charla, che. Y muchas gracias a la audiencia, que parece que ninguno se ha quejado. Varias preguntas las he trasladado de acá. Muchas gracias a la audiencia, a Carolina, que seguramente sabe que estás buena. Y a la doctora Comparones también me llamó esta mañana. A todo el equipo del hospital. La verdad que ha sido un trabajo increíble. Muchas gracias, porque realmente esta charla es muy importante para la juventud y para la familia, así muy que importante para la sábados más adelante la próxima vez hablamos de los adultos, de la andropausa, la menospausa. Bueno, claro, mira, te voy a decir algo, vamos a mandar al Oscar a tu consejería, así que lo va a tener ahora, con lo que charla y lo que charlo yo, sabes cuándo que vamos a sacar en conclusión, andate. No, pero digo, es importante que saber que el hospital respeta las leyes vigentes y que a veces nosotros no nos podemos hacer cargo de algunas acciones que tienen personas desde alguna cuestión ideológica, fundamentalista, y que el hospital realmente a veces nos vemos manchados de acciones que no, que no son pertinentes. Entonces, eso es importante aclarar, porque se hace mucho esfuerzo en el hospital para trabajar como corresponde y ante todo respetar el derecho de las personas a las decisiones claras y consentidas. Bueno, de lunes a viernes, de 8, menos el miércoles, de 8 a 1. Exacto. Y los miércoles de 10 a 15 horas. Atiende ella, Susana Casoli, que es consejera, así que no se la pierda, es tema muy importante. Yo me quedaba anonadado, me he dejado callado a mí, que es mucho. Algunas preguntas. Y no le enseñamos a colocar el preservativo. Ay, no. No, después no. Tienes que traer los elementos. Faltó esa parte. ¿Traer los elementos? Eli Cortines me hizo todo un set. Bueno, lo vamos a traer acá, así que. Ahora tengo, he actualizado todo mi set. Guarda dónde hacer las cosas, Agustín. No. Se terminó el de madera. No. Eli Cortines, que hace cosas maravillosas en crochet. Tengo mi vulva Puki, tengo ¡A la pelota! No, tengo todo. Che, tengo sigamos todo. Hasta pasado mañana acá. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Hemos pasado el horario de transmisión. Le agradezco a Eugenia Gentile que viene ahora. Estos somos. Ustedes lo escucharon. Estos temas no se los tienen que perder. Ya lo vamos a anunciar con tiempo después cuando lo volvemos a traer. Porque seguramente va a pasar dos o tres sábados más para no cansar siempre con los mismos temas. Y nos va a enseñar otro tipo de cosas. Gracias, Leila, querida compañera. Gracias, Oscar. La farmacia de turno no tuvimos tiempo a buscarla. No tenía ni se la debemos. Gracias. Ya la publico en un ratito en las redes sociales. Eso, bueno. Gracias, Agustín Andrada, por la técnica que te has dormido todo, guacho. ¿Cómo aprovechaste? Te largó cuatro palos la Susana, que vos ni lo identificaste. Ah, ¿no? Y ahora cerrar con un tema mío. Sí, con un tema tuyo. Bueno, gracias, Agustín, por la técnica. No, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Gracias Leila. Gracias a la audiencia. Quien le habla a Oscar el Turco Mira, ya le dice, bueno, gracias, sigan con Estos Somos, con Eugenia Gentile. Y el lunes, ¿van a estar ustedes, chicas? Sí, el lunes con Mañanas de Ciudad. Mañanas de Ciudad, a partir de las 9 y media. 9 y media a 12 y 30. A ver qué dice. Ah, no, el lunes feriado. El martes hay paro de escuela, de los maestros, martes y miércoles paro de los de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y paro de los médicos. Así que apoyemos apoyemos los paros, los chicos, los médicos, que se lo merecen. Muchas gracias. Nos encontramos el sábado que viene por Ciudad FM 90.5 para decirle hola, gente. Chau, gente, chau.